En las sociedades social y moralmente más evolucionadas, crece día a día la sensibilidad por la normalización y la integración de las personas que tienen alguna discapacidad. A esta preocupación se apuntan tanto las entidades públicas como las asociaciones de carácter privado sin ánimo de lucro. En el presente capítulo vamos a hacer una breve presentación de algunas de estas entidades. Esta asociación nace con la finalidad de promover y realizar toda clase de actividades destinadas a la rehabilitación, enseñanza, promoción y ayuda al paralítico cerebral, al objeto de conseguir el máximo nivel de normalización, un mayor grado de autonomía personal, motriz y mental, y obtener así un más alto nivel de integración en la sociedad. Al mismo tiempo, ASPACE se plantea la necesidad de organizar campañas de información y divulgación para sensibilizar a la sociedad sobre los problemas y los derechos del paralítico cerebral. En 1989, ASPACE crea el área de deportes con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, ofreciéndoles la oportunidad de aficionarse a un deporte determinado y de disponer de un espacio único de relación social por medio de las actividades lúdicas y deportivas que se organizan. Es muy importante que todos los deportistas encuentren una atención individualizada y un programa de entrenamiento que esté acorde con sus demandas particulares, posibilidades y expectativas, ofreciendo tanto un entrenamiento de base como de élite. La Federación Catalana de Deportes para Minusválidos, durante los últimos años, ha observado las grandes posibilidades técnicas de la actividad física como elemento rehabilitador y de reinserción social, y decidió desarrollar un programa piloto durante el año 1992, aprovechando el eco social despertado por la celebración de los novenos Juegos Paralímpicos. El éxito del programa, denominado OSPI Sport, y del que ya hemos hablado en detalle, ha hecho que la Federación Catalana de Deportes para Minusválidos desarrollara un programa de aplicación en todo el ámbito de Cataluña. Son muchos los logros conseguidos por este programa, pero quizás el más importante sea el alcanzado por los propios usuarios, quienes con su entusiasmo y espíritu de superación han hecho esforzarse cada día más a todo el personal de OSPI Sport para conseguir las cotas más altas de integración y de normalización de estas personas, que por unos momentos habían perdido la ilusión de luchar por un lugar en nuestra sociedad. La Fundación ANE es una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada fundamentalmente a los trastornos del desarrollo del niño en sus primeros años de vida. Ofrece un servicio de prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los problemas neurológicos y psicológicos que más incidencia tienen en los niños menores de 7 años. Un equipo interdisciplinar atiende a los niños que presentan sospecha o evidencia de trastornos en su desarrollo y ofrece también apoyo psicológico y social a sus familias. ANE Fundación dispone de un programa de orientación deportiva cuyo objetivo es favorecer una mejor integración del niño en su entorno y un mejor conocimiento y aceptación de sí mismo mediante el desarrollo de sus capacidades sociales y deportivas.
Con la promulgación de la LOCSE se ha puesto en marcha la reforma educativa, la cual tiene por objetivo mejorar la calidad de la enseñanza. Esta calidad empieza por el respeto, la atención, las motivaciones y los intereses por la diversidad del alumnado. El concepto de diversidad hace referencia al hecho de que el alumnado tiene unas necesidades educativas propias y específicas para acceder a las experiencias de aprendizaje, las cuales requieren de una atención pedagógica individualizada. El INEFC ha desarrollado un curso de posgrado y un máster sobre actividades físicas adaptadas, el cual tiene por finalidad responder a esta necesidad de los alumnos con nuevas fórmulas educativas especiales mediante las actividades físicas adaptadas, la educación especial y el deporte adaptado. En la trayectoria del Real Patronato, la prevención de las deficiencias ha sido siempre objeto de la máxima preocupación. Buena parte de ello es la elaboración, en su primera época, de un Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad, el cual originó toda una serie de normas de desarrollo y que ofrece una completa panorámica de todos los aspectos relacionados con la función preventiva. Posteriormente, aparte de los trabajos relacionados con la aplicación de ese plan, el Real Patronato ha seguido teniendo como prioritaria la actuación en el campo de lo preventivo. Una manifestación a destacar del Real Patronato la constituye sus servicios de documentación, información y publicaciones. Concertado con el SIS, ofrecen un centro de consulta y una biblioteca especializada. Mantienen un boletín periódico de información y promueven todo un conjunto de publicaciones especializadas. Resumiremos este capítulo destinado a las acciones institucionales, destacando la idea de cómo, desde todas las entidades públicas y privadas, relacionadas con el mundo de las discapacidades, se trabaja de forma decidida por la consecución de una efectiva inserción de los discapacitados en nuestra sociedad.